Mis amados hijos e hijas, hoy vengo a ustedes con una pregunta profunda y una historia que cambiará sus vidas si permiten que mis palabras toquen sus corazones. No me ignoren, porque este mensaje es para ustedes. Había una vez una mujer llamada María Magdalena. Su vida estaba llena de errores y sufrimientos, y muchos la consideraban una pecadora sin esperanza. Pero un día, cuando todos la juzgaban, yo le dije, vete y no peques más, Juan 8,11. En ese momento, María encontró no solo el perdón, sino una nueva vida llena de esperanza y amor. Esta historia nos enseña que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay una oportunidad de redención y de empezar de nuevo. Mi amor y mi perdón están disponibles para todos los que los buscan con un corazón sincero. En 1 Corintios 13,13, se dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Vivan sus vidas guiados por estos tres pilares. La fe los mantendrá firmes en tiempos difíciles, la esperanza les dará fuerzas para seguir adelante, y el amor les mostrará el verdadero camino hacia la paz y la felicidad. En Mateo 11,28, los invito, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. En un mundo lleno de estrés y preocupaciones, dejen que mi paz los envuelva. Confíen en mí y encontrarán el descanso y la serenidad que tanto buscan. Gracias por escuchar mis palabras hoy. Si este mensaje ha tocado su corazón, suscríbanse a este canal para seguir recibiendo mis palabras de amor y consuelo. Juntos, podemos caminar en la luz de mi amor y encontrar el verdadero propósito de sus vidas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Salmo 23,1. Permitan que este mensaje toque su corazón y transforme su vida. Mi amor y mi luz siempre estarán con ustedes.